La zona industrial de Arinaga fue la protagonista de la primera jornada del V Congreso Nacional de Áreas Empresariales, que se está celebrando estos días en el municipio de Agüimes, al ser valorada por la práctica totalidad de los ponentes como un ejemplo de referencia en la colaboración público-privada que debería extrapolarse al resto del país para mejorar la competitividad de los espacios industriales. Los cerca de 300 congresistas pudieron conocer la experiencia de Arinaga a través de diferentes vídeos, ponencias e intervenciones, además de tener programada una visita dentro de las actividades paralelas del Congreso. Es muy importante que tengamos en Gran Canaria un congreso de estas características porque nos permite, por una parte, hacer llegar al conjunto del Estado los trabajos que aquí se realizan, se vienen realizando, para conformar espacios industriales de calidad, con una implicación absoluta de los empresarios y las empresarias con la administración pública. Tanto esa sinergia es muy importante y es bueno que se traslade al exterior. Es la primera vez que se celebra este Congreso Nacional en Canarias, y porque además representa a casi el 90% de las áreas industriales y empresariales de España, donde se trata de generar ese foco de debate, buscar las propuestas que enriquezcan el trabajo que venimos haciendo y por otro lado también el reconocimiento de la propia Confederación hacia Arinaga, hacia el trabajo que venimos desarrollando en el municipio con la entidad de conservación como protagonista a la hora de ofertar experiencias de la colaboración público-privada en los beneficios de ese trabajo común para el desarrollo de un área estratégica en el desarrollo económico de cualquier lugar de España, pero concretamente en la comarca del sureste. El objetivo es, como siempre, hacer reconocer a las propias administraciones la necesidad de cuidar el continente, que es donde está el contenido, que son las empresas, porque facilitando y modernizando este continente consiguen que las empresas creen mayor riqueza y más puestos de trabajo. La primera jornada del Congreso acogió diversas ponencias y mesas de debate sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las áreas industriales o la gestión del suelo público industrial, entre otros asuntos de interés. También contó con la ponencia magistral de Álvaro Nadal, exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital del Gobierno de España entre 2016 y 2018, quien centró su intervención sobre la situación actual de la economía en el entorno europeo y las previsiones futuras ante el impacto de la guerra de Ucrania y de la crisis energética. Tenemos que darle gracias al Cabildo del Gran Canaria y al Ayuntamiento de Agüimes por este congreso, el apoyo incondicional que nos ha dado para poder que esto sea una realidad. Agradecer también a la Federación de Áreas Industriales, SEDAI, de que haya elegido a Agüimes y el Polígono Industrial de Arinaga para desarrollar este evento. Este martes 11 de octubre dará comienzo en Agüimes una nueva edición del Festival del Sur Encuentro Teatral Tres Continentes. Abrirá esta 35ª edición del festival la obra de teatro inmersivo Moria, de una hora menos. Tendrá lugar en el Teatro de Agüimes a las 7 de la tarde, aunque a las 12 de la mañana tendrá un pase para escolares. Del 11 al 15 de octubre se podrá disfrutar de una variada programación de teatro, circo, danza y clown, además de una serie de eventos paralelos que profundizarán sobre la situación de los conflictos bélicos existentes en Ucrania y en algunos países africanos. Tendremos sobre las tablas del Teatro Auditorio Agüimes a Petra Martínez, la cual acaba de recibir junto a su pareja Juan Margallo el Premio Nacional de Teatro 2022. Se podrá disfrutar también de varios espectáculos de calle que llenarán las calles de Agüimes de mucha diversión. Destacar este año en las actividades paralelas el trabajo que se realizará con el proyecto Cuando la guerra toca nuestras puertas y si fueras tú refugiado. En él se pretende concienciar a los más jóvenes del municipio sobre los conflictos existentes en otros lugares. Conocerán en primera persona la sensación de vivir en un campo de refugiados con la obra Moria y verán el espectáculo The Book of Sirens, que interpretará la actriz ucraniana Anabel Sotelo. Toda la información del festival se puede consultar en la página web de este, www.festivaldelsur.es, y las entradas se pueden obtener en www.ticentradas.com.
El Festival del Sur Encuentro Teatral Tres Continentes cuenta con el patrocinio de INAEM, Ministerio de Cultura, con el Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias, el Gobierno de Canarias, del Cabildo Insular de Gran Canaria y de Casa África.